Está acusado por algunos delitos, además hay una orden de aprehensión en su contra y sello azul para su captura. Estamos hablando del exgerente de Mi Teleférico, el señor César Dogweiler, con quien estamos en contacto y quien ha pedido a nuestro medio de comunicación justamente contar su verdad. Desconocemos el lugar donde él se encuentra, pero le damos la bienvenida. Buenas noches, don César, bienvenido. Vania, muy buenas noches, un saludo especial a toda audiencia de Hora 23, de Bolivisión, también a Víctor Hugo, un saludo especial a todos los bolivianos, transmitirles mis deseos de paz y bienestar para todos. Muchas gracias por permitirme contar lo que realmente está sucediendo. Don César, empiezo consultándole, ¿usted ha sido notificado todavía o no? No, yo no he recibido ningún tipo de notificación. Entiendo de que han intentado hacerlo por las vías correspondientes, sin embargo, todo se me ha dado mediáticamente y lo que ha ido apareciendo en los medios de comunicación es lo que realmente yo conozco. Básicamente me he enterado de que ya hay una orden de aprehensión sin ningún tipo de notificación. Algo que nos ha llamado muchísimo la atención es justamente eso, y por lo cual yo también califico este hecho como un tema de persecución política, puesto que el director de la división corrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el mayor Guarachi, sale en los medios de comunicación diciendo de que ya hay una orden de aprehensión hacia mi persona, sin embargo, días después están recién con el proceso de notificación. Eso ha sucedido la anterior semana. Y si vamos verificando cómo ha manejado procedimentalmente este caso, este hecho, pues se puede verificar que efectivamente no se ha cumplido con las legalidades correspondientes para cualquier proceso penal que se pueda instalar en nuestro país. Don César, por favor, expliquémosle al país cómo y cuándo usted decide salir de Bolivia. Bueno, este es un tema que vale la pena aclararlo, porque mucha gente piensa que uno se ha escapado del país, y es todo lo contrario. Yo he salido del país de vacaciones. Después de que el presidente Evo Morales renunció, el día lunes yo presento mi renuncia a la empresa, entonces estamos hablando del 11 de noviembre, y el 13 de noviembre tomo la decisión de irme de vacaciones, también para descansar un poco, no había tomado vacaciones después de mucho tiempo, y luego de eso, pues también hacerme un chequeo médico, que yo me hago un chequeo médico habitualmente cada año. Entonces, no ha sido que yo he salido escapado, no había ningún proceso en contra mía, persecución política hacia mi persona, por diferentes circunstancias, porque no me había presentado al ministro, porque no había presentado mi rendición, porque, no sé, había procesos de transferencia de recursos del Banco Central hacia el Teleférico y no se sabía dónde estaba, y una serie de cosas que empezaron a inventar y a crear y a fabricar en contra de mi persona. Fue que me di cuenta de que la situación estaba bastante complicada y que, a pesar de que yo era un técnico, parte del equipo técnico que construyó una de las obras más importantes que se han establecido en nuestro país, pues este proyecto me había trasladado también a ser muy visible políticamente y estaba en el ojo de la tormenta de la persecución política. Es esa la forma en la que yo he salido por el aeropuerto internacional del Alto. He cumplido con todos los temas de migración, todos tienen el derecho de salir de vacaciones, y obviamente salimos de vacaciones con el deseo y la intención de volver al país. Sin embargo, ya estando afuera me di cuenta que la situación era muy diferente, en una situación de persecución política. Recibí recomendaciones de muchas personas, amigos, abogados, gente que está en el entorno, para que de ninguna manera piense en retornar, porque no se estaba llevando los procesos debidamente como establecido en las normas. Don César, lo están acusando de uso indebido de bienes del Estado y conducta antieconómica. ¿Qué pasa con este laboratorio audiovisual donde, presuntamente, operaban los guerreros digitales? ¿Esto es así, por favor? Bueno, esto es muy importante de aclarar, y gracias por la pregunta, Vania. Cuando va el ministro de Obras Públicas en ese entonces, el señor Yerko Núñez, al espacio del laboratorio audiovisual, y ese es el nombre que tiene lugar, sale de ahí y hace una conferencia de prensa con los medios que se habían dado cita en este lugar, y dice: desde aquí operaban los guerreros digitales. Él le puso el nombre de guerreros digitales, él estableció cuál es el delito, es decir, uso de bienes del Estado, mal uso o uso indebido de bienes del Estado, y así fue como llegó la demanda a la fiscalía. Pero cuando escuchamos este término guerreros digitales, ¿en realidad qué es? Pues
todos me imagino que han pensado que es un búnker, es un lugar clandestino, es un lugar escondido donde entraban un montón de personas a trabajar y a producir un montón de cosas, como lo mencionan, que estaban justamente manejadas desde el punto de vista político. Y en realidad nada de eso ha ocurrido. La evidencia está en las mismas cámaras que tiene el laboratorio audiovisual. Hay unas cámaras que se las puede verificar cuántas personas entraron, quiénes entraron. También se puede verificar el registro de ingreso. Había un guardia de seguridad que registraba quiénes entraban y quiénes salían. Yo creo que después de haber visto toda esa evidencia, se han dado cuenta que se han equivocado, pero obviamente no lo van a reconocer. Entonces, ¿en qué este momento la acusación se basa simplemente en una computadora personal? Han entrado, han llegado, ahí hay como 20, 24 computadoras, se han dirigido a una sola computadora, que es una computadora que estaba asignada a un trabajador ahí, han sacado esta computadora, ahí han encontrado algunos memes, algunos videos. En un lab audiovisual, en un laboratorio audiovisual, tener memes y videos no es nada malo. Las otras computadoras, inclusive algunas, son vírgenes, no tienen ni siquiera uso, porque el laboratorio audiovisual recién se había inaugurado. En eso se basa este tema de caso de los guerreros digitales, que así está escrito justamente en la fiscalía. Por tanto, era un lugar público destinado a los jóvenes, para que los jóvenes permítame, puedan desarrollar don César, por favor, sus para ir avanzando con las preguntas. Si me permite, usted también tiene otra demanda penal, y es que estamos hablando de uso indebido de influencias. Esto a raíz de la denuncia de los propios funcionarios de Mi Teleférico, quienes han señalado que tenían que dar, sí, sus aportes para la campaña del Movimiento al Socialismo, y también eran obligados a asistir a concentraciones del MAS. ¿Esto es cierto, don César? Fíjate, yo esta mañana también destacaba, porque me hacían esa pregunta, decía, ¿de quién vienen las denuncias? Porque también hay que pensar esto, hay que meditar sobre quién es el que está presentando las denuncias. En Mi Teleférico, ustedes recordarán, tuvimos unos incidentes en octubre del año 2018. Se tomó la decisión, mucha gente se fue retirada, y esas personas que han sido retiradas han aprovechado el cuarto intermedio, llamémoslo así, este momento, para presentar ese tipo de denuncia y decir que nosotros estábamos haciendo uso indebido de influencias, extorsión con los trabajadores. En el Mi Teleférico habían aportes voluntarios, eso sí, tenemos que mencionarlo. Y mucha gente decía, no, aportes voluntarios, sí eran aportes voluntarios. Fíjense, está en la demanda que cursa hoy en Fiscalía, habla del Día de la Familia. ¿Qué era el Día de la Familia? Era una reunión familiar de los trabajadores, sus familias extendidas, y participaban un día de juegos, de fiesta, de música, de comida, de confraternidad, que ese era el propósito. Que estas demandas han sido manejadas de alguna manera para poder continuar con esta persecución política. Yo debo recordar que desde el Ministerio de Obras Públicas se está planificando justamente este proceso para que encuentren cualquier hecho o cualquier actividad que esté en mi contra, y esto lo puedan convertir en un proceso penal. Eso no se maneja así. Es decir, hay instrucciones para que busquen cualquier cosa, y las cosas que encuentren las conviertan en procesos penales. Yo considero que eso sí es un tipo de persecución política. Y eso es justamente lo que quiero hablar. Al declararse usted un perseguido político, ¿significa que no va a presentarse ante la justicia del país? ¿Cómo se va a defender? ¿Lo hará desde el exterior? Bueno, aquí es muy importante hablar de qué justicia estamos hablando, ¿no? En este momento se podría decir que hay justicia en nuestro país. Se están cumpliendo los debidos procesos. Si hubieran todas las garantías constitucionales del debido derecho, por supuesto que estuviéramos allá. Y demostraríamos que lo que están haciendo no amerita ni siquiera un proceso. Estamos hablando, fíjate, de laboratorio audiovisual, un laboratorio audiovisual, ese es su nombre, para la producción audiovisual, para eso fue creado. Y ahora el delito es uso indebido de bienes del Estado. ¿Por qué? Porque estaban haciendo producción audiovisual. O sea, ahí no hay delito. No hay delito, porque estás usando una cosa para que fue utilizado. Y nunca estuvo prohibido ninguna temática. Era un espacio de libre, el público, un espacio público, pero también de libre expresión. Por tanto, de ninguna manera se podría decir que ha habido uso indebido de bienes del Estado. No tiene sentido esa denuncia. O sea, no debía ser un proceso penal.
de ninguna manera debería ser proceso penal. Por el otro caso, se evalúa. O sea, cualquier persona puede venir y hablar en este momento, por ejemplo, de la presidente, o puede hablar de un ministro, y un grupo de personas se puedan reunir y hablar y hacer cualquier declaración, pero no es porque vinieron un grupo de personas, hacen una denuncia y bueno, esa se las considera ya un proceso penal donde están aprehendiendo a las personas, porque es lo que ha sucedido. Fíjate, a uno de los trabajadores que era el jefe de los chicos que trabajaban ahí, tiene en este momento detención domiciliaria por un proceso inexistente, que bajo esas circunstancias, bajo esas condiciones, ni locos te puede llegar a presentar.